Realmente esto pede fácil, ¿eh? O sea, es hiper va fácil. Creo que debe ser 5 metros. Es, es una mierda de doblecillo. Pero hostia, estoy ahora un pillándole el rollo otra vez después de, joder, casi un año ahora que no hago motocross, yo creo. Y, hostia, me ha pegado un sustillo al inicio. La verdad es que estoy flipando con dos cosas. Una, la cámara con la que estoy grabando. Que es la que me regaló Carla, que es la... Es la GoPro, la 360, la, la Fusion Max. Increíblemente bien va esta cámara. Y luego, con este pepinaco de moto. Buah. Tiene control de tracción y tiene dos mapas. Que realmente pff, no utilizo nada. Pero, joder, pedazo de moto, ¿eh? Y lo de que se encienda con esto, esto es oro. Gold. Y, y nada, estoy muy contento y pues es que, puf, no he podido esperarme a usarla. Ya vuelvo a motocross. Y después de esta mierda de circuito, ir a un circuito normal. Es un placer exagerado. Pero bueno, hay que pasar por el training ese y sufrir un rato. Es que no, no puedes ni abrirle gas porque en nada viene a la otra curva. Es horrible, es asqueroso ese circuito. Además, como estas motos son para darle, como voy con, casi como haciendo trial, joder, se me cala cada 2 por 3 y me muero de cansancio ahí. Ay. Los endureros. Admiro enormemente al endurero, ¿eh? Al endurero ese que sube rocas y esas movidas. Uf. Máxima admiración, máxima. Moto lavada, impoluta y lista para otra sesión. Esto es lo que más palo me da del motocross. Que es lo de cambiarse y todo. Esto. esto es un coñazo, sobre todo las rodilleras. En el BMX, pues vas ahí con tus bambas, tu casco y ya está. En el motocross, todo este follón, que a la vez es lo que te libra de muchas buenas ligadas. Es un palazo. Iba a hacer un unboxing de, de mi nueva moto, pero el ansia ha sido demasiado fuerte. Y además, eh, la, la moto me llegó literalmente desmontada. Bueno, literalmente las, la parte delantera y tal como en una especie de, de caja de madera. Bueno, mira. Y eso, pues realmente había que montarla para cargarla en la furgo. Que no la monté yo, me la montó quien me la traía. Entonces iba un poco más desmontada y acabé de montarla. En el parking, a oscuras y lo justo para poder cargarla en la furgo. Por eso que un unboxing era un poco <laughs> imposible. Pero. Pero bueno, total, es una moto. Esa es la KTM, la 4,5 SXF, de 2020. Y es increíble. Yo soy muy de motos japonesas, sobre todo de Honda, ¿vale? Pero el mundo KTM es único. El... Los detalles y lo currada que está es que. Es increíble. O sea, todo es súper limpio, súper minimal. Todo se ve súper perfecto. No sé, está siempre impecable. Es muy fácil de limpiarla. Eh, no sé, me encanta la verdad. KTM. Mira que siempre he sido de japonesas, pero es que, uff. KTM se lo pone chungo ¿eh? a las japonesas. Y otro detalle es que las tijas aquí son mecanizadas, que las japonesas no te vienen. Te viene aros negros, que bueno, ahora en onda te vienen. Y, y no sé, tiene una simpleza y una estética que me encanta. Y luego de motor es brutal, o sea, es de, es de las más potentes que hay. Yo siempre he ido con dos y medio. Dos y medio, cuatro tiempos, ¿vale? Y el cambio de cilindrada ha sido porque para darle las rampas de hierro, hay en Lleidas, y la rampa que tengo aquí y más historias que vamos a hacer que no sea circuito, pues necesitas ese poder salvarla, básicamente, poder tener el buen push en el momento adecuado. Y con la 2,5 iba bastante apurado. Con la onda tenías que pillar mucha carrerilla para, para llegar a los sitios. Entonces... Claro, hay momentos que necesitas salvar y con la onda era o vas o no vas. ¿Sabes? Y con esta es más. Puedes ir más lento y en el último momento haces ¡BOOP! Y llegas perfecto. También para, para subir más alto en las rampas y. Y en definitiva es más para tener ese push extra que otra cosa. Porque en circuito, en circuito soy lento. O sea, yo. Las carreras a mí me dan bastante igual. No soy de, de carrera ni compito y en circuito no me acabo la dos y medio ni de coña <laughs> está menos todavía pero sí que es cierto que para llegar a los saltos y todo vas más relajado con esta con la dos y medio necesitas toda esa técnica de ir cada semana o, o varias veces a, a la semana para pillar bien las roderas los peraltes y entonces pillarle bien al salto sentado y bob y llegas entonces con la dos y medio yo esa técnica no la tengo yo vengo del BMX a mí me gusta saltar y y ya está. Entonces esto, para circuito, iré igual de lento que con la dos y medio. Simplemente que llegaré mejor a los saltos y me lo pasaré mejor en, en principio. Así que estoy muy contento y, y bueno, es exagerado lo que tira. Una locura. Y hay mucha gente que pregunta la diferencia entre esta y esta, ¿no? Que está, está aquí esperando a que la recojan. Pues esta que es de enduro, por ejemplo, tiene cinco marchas. Esta de motocross tiene cuatro marchas. Eh, los desarrollos internos también cambian. Y todo el sistema electrónico que tiene de, para la matrícula, la luz y toda la movida. Pues esta no lo tiene. Es muchísimo más simple. Además, esta tiene lo que son los mapas de potencia. Que. ¿ves aquí? El 1 y el 2. Y el control de tracción. Que esto es flipado, ¿eh? Esto lo tiene mi T-Max y, <laughs> y pensaba, hostia, si lo tuviera una moto de cross. Y flipa. Nunca le había dado importancia a esto. Funciona exageradamente bien, ¿eh? Y... ¿Qué más? Tiene, tiene bastantes más cosas y más diferencias. El depósito es más pequeño, es más... todo negro. Eh, ahora mismo, no sé, pero esto es una moto de circuito. Y esto es una moto de enduro y que la puedes usar por calle. Básicamente es la misma moto, eh. Es. Es. Yo me las he estado mirando y es que son clavadas, es que es lo mismo. Los plásticos de esta son los de esta, eh. Y cambian cuatro cosas ahí, pero. Pero bueno, al final es más o menos la misma moto y. Pero con esto no, no la quería trinchar en circuito. Es más, nunca ha tocado barro esta moto. La he tenido siempre impecable. Con el faro y todo porque realmente no la quería meter en barro. Pero esta ya... Hoy la he bautizado ahí en el circuitillo. Qué asco de circuito. Pero mira, para quemar un poco de energía. Va, que flipas. Y todo esto es el kit de placas que ya le he pillado. Por ahí abajo. Las horquillas. Guardabarro y todo el kit de placas, básicamente. Entonces, la moto será bastante black y tendrá los detalles naranjas por aquí. El guardabarro delantero se mantiene naranjas, aunque haya pillado uno, es porque viene. La careta será negra con todo detalles naranja. Y el diseño final, en definitiva, es que va a ser toda esta parte naranja esos detalles naranjas y el resto negro combinado con otros colores porque a mí una moto de cross toda negra no me gusta nada es horrible pero con los detalles oscuros atrás y todo el frontal de color de su color nativo me encanta un es oye que se siente enfadada. no no pues sí. No, 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 no. Ha venido a pedirme perdón. Sí, los cojones. Ha venido a pedirme perdón porque se ha portado mi mal. Sí, ya. Más <laughs> te gustaría. ¿Y sí. ¡Mira la cabrita! ¿Qué te pasa a ti? Mata jabalís. Más sí, le gustaría. Aniquila jabalís. Y lo que falta es la prueba de sonido de moto nueva. Realmente esta suena mucho más que la 500 porque esta tiene un tapón mucho más pequeño que es para la, la, el reglamento de los circuitos y esa tiene un taponaco de la hostia que es para el reglamento de la calle y de lo que es y la zona urbana, ¿no? el, las normativas de estas de la DGT. Pero si le sacas el tapón a esa, eso suena exageradamente bien. ¿eh? Entonces, básico que Hugo, que se la queda, le cambie el escape, porque es asqueroso ese sonido. Y aquí es posible que caiga también otro escape para aligerar y tal. Y actualmente no sé qué nombre darle, pero ya me está viniendo una idea y empieza por O y acaba por IL, OIL, <laughs> porque me lo he comprado apostando ahí en el petróleo, en los futuros de petróleo. Y dije, eh, cuando llegue a una cierta cantidad me compro la KTM 500, 500 bueno, 4,5. Y que si sigues en Instagram lo habrás visto. Pero lo cierto es que no he sacado el dinero de la bolsa. Aún lo mantengo ahí por si, bueno, si hago otras cosas. Así que bueno, es una forma de autoengañarse y darse placeres. Y ese es el diseño definitivo. Que en otro blog te enseñé más o menos cómo lo estaba haciendo, pero lo he cambiado mil millones de veces más. Y al final le he retirado los números, porque como no va a ser tan racing, pues he decidido hacerlo más así, y sin el número. Y, y bueno, aquí, siempre en el guardabarros delantero nunca sé bien bien qué poner, porque me gusta lo más simple posible. Y ahora mire, este diseño no, no me acaba de… de o sea, me, me acaba de molar. <laughs> es decir, no me acaba de no gustar, pero es lo contrario. Y aquí ves un poco, el, esto se mantiene. Esto nunca sé si se lo voy a poner, pero bueno, todo esto ya está mandado para imprimir. Aquí le he añadido un detalle que, bueno, uno de Instagram me escribió: molaría un toque naranja atrás, y mira, se lo he metido. Y, y bueno, es bastante estilo industrial y tal, así eh, futurista, minimalista, y ves. Esto es lo del naranja que va a mantener la moto por la parte delantera. Aquí, aquí, aquí. Y bueno, yo creo que va a quedar bastante guay. Y bueno, Carla está dormida ya. Y si me sigues por Instagram seguramente no habrá sido una sorpresa esto de la moto, pero... Pero bueno, tenía que enseñarla En el blog Iba a hacer un unboxing ahí y tal Pero mis ansias han sido superiores Entonces, nada En el próximo blog seguramente Ya estarán los nuevos adhesivos Y algo más No sé, no tengo ni idea Y, y nada dale, dale like Comenta si debería llamarle Oil a la moto y Ponerle algún alguna pegatina de oil porque me la he comprado por el petróleo y suscríbete y nos vemos en el siguiente blog.